Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Hoy les voy a hablar de DOS Box y cómo configurarlo para utilizarlo en la Wii. Así que sin más, vamos a ingresar en él. Debo señalar que para utilizar este emulador es imprescindible contar con un teclado, el cual se conecta en el puerto USB superior al mirar la consola de manera horizontal. En el puerto inferior yo he conectado mi unidad USB, que es un disco duro, en el cual en una carpeta llamada DOS Box he guardado algunos juegos. DOS Box automáticamente nos creará una unidad que nos llevará a esa carpeta que les acabo de mencionar, pero para entrar en ella debemos presionar C. Y para generar los dos puntos en un teclado español, debemos presionar Shift más la letra Ñ, ya que DOS Box está configurado para un teclado inglés. Luego de esto, presionamos Enter. Ahora, para ver qué carpetas tenemos guardadas en la carpeta DOS Box, debemos escribir el siguiente comando. Podemos escribirlo de esa manera y presionar un Enter. Podemos apreciar que tenemos unas cuantas carpetas, las cuales son de juegos, y también tenemos una del Windows 3.1, que también es compatible con Wii. Yo les dejaré todo este material en la descripción del video, por si les interesa revisarlo. Como ejemplo, les mostraré cómo se ve uno de los juegos que más me gusta a mí de DOS. Debemos escribir CD para indicar que queremos entrar a una carpeta, y luego indicar, después de un espacio, la carpeta a la cual queremos ingresar, que en este caso sería la siguiente. Luego de escribir el nombre de la carpeta, presionamos Enter y ya estamos dentro de ella. Si no sabemos el nombre de la aplicación, que puede ser un .exe, un .bat o un .com, podemos nuevamente recurrir al comando dir, para que nos muestre el contenido de la carpeta. Como pueden apreciar, se nos muestran los archivos desde la H hasta la Z. Para poder ver todos los archivos, deberemos aplicar el siguiente comando. Volvemos a ingresar dir, hacemos un espacio, y con la tecla del guión en nuestro teclado español, generamos un slash. Y luego presionamos la letra P. Con esto indicaremos que queremos ver los directorios, pero separados por página. Entonces ahora solamente presionamos Enter. Y nos mostrará por parte. Como ven, en la parte inferior nos indica que para continuar viendo los directorios, debemos apretar cualquier botón. El nombre de este juego, como les decía yo, puede estar por un .exe, un .com o un .bat. En este caso es un .exe, donde se ve escrito G. Entonces, ya sabiendo el nombre de mi juego, simplemente lo digito. Basta con solamente colocar el nombre y no la extensión, y luego le damos un Enter. En este momento se muestra la configuración actual del juego. Yo solamente voy a presionar Enter y veremos cómo funciona. En la parte superior izquierda podemos ver los botones con los cuales podemos jugar. En este caso, Shift se indica que es para saltar. Y el Alt aún no tiene una asignación. Y con las teclas direccionales me puedo mover. Ahora la tecla Alt tiene una asignación, el cual es este tipo de cuchillo boomerang. Si pueden apreciar más en la lista, igual tenemos otras combinaciones, como para guardar el juego con la letra S. Y podemos escoger un espacio. Este juego se ve bastante bien.
presiono dos veces para salir y luego me voy a quit. Si queremos volver nuevamente atrás y ver cuáles son las carpetas que tenemos guardadas dentro de nuestra carpeta de OSBox, bastará con hacer el siguiente comando. cd punto punto. Con esto le decimos que queremos volver un espacio atrás. Presionamos Enter y volvemos. Ahora ingresamos dir y vemos nuevamente qué es lo que tenemos guardado. Ahora, si nos queremos retirar desde OSBox, bastará con escribir exit como comando. Y luego un Enter. Y ya con eso habremos salido de la aplicación. Bueno, mis amigos, espero que este tutorial haya servido mucho para los que están interesados en aprender un poco de OSBox. Y por favor, en la descripción del video dejarme todas sus dudas y yo gustosamente las contestaré. ¡Hasta la próxima!